11 años hace que murió papá. 11 años sin encontrar su tumba. 11 años sin encontrar al asesino. Este cementerio se me hace cada vez más grande. Otra rosa en el centro del cementerio. Para ti, papá, donde quiera que estés. No se hizo justicia con tu asesinato. Esto tiene que acabar. Esto tiene que acabar. ¿Tais y Mina? Mina y Thais. Tú eres Pau, te recuerdo. Eras el mejor amigo de nuestro padre y principal sospechoso de su asesinato. Sí, amigo. Después de que quedaras al suelto, desapareciste del mapa. ¿No te volvimos a ver? Sí, sé como el dinero que inviertes en Hacienda, que no lo vuelves a ver. La última vez que te vimos fue cuando teníamos 10 años, en septiembre de 2001. Vaya, veo que tienes más memoria que en mi teléfono móvil. Es que mi hermana tiene memoria fotográfica y debilidad por los mayores. Nos dijeron que después del juicio no encontraron pruebas suficientes para encerrarte y te dejaron más libre que al conde Lekyun Urgia. Después de eso me fui a un monasterio tibetano a hacer un cursillo de ganchillo. Ya sabéis, por eso de que viene bien para el currículum. Pau, dinos la verdad. Tú mataste a nuestro padre. Te encontraron junto a su cadáver lleno de sangre y con un cuchillo en la mano. O sea, vamos, ya por eso yo soy un asesino, ¿no? O sea, me encuentran con vuestro padre ensangrentado en mis brazos y un cuchillo alzado y ya por eso soy un asesino, ¿no? Ah, es que eso le puede pasar a cualquiera. Mismamente el pasado martes me pasó otra vez. ¿A qué se debe tu regreso? Chicas,
Estáis en peligro. Ya lo sabemos. Hemos visto el resultado de las pasadas elecciones y no pinta nada bien. No, no me refiero a eso. Tenemos que hablar. Quiero que os vayáis. Quiero que dejéis de acosarme y me olvidéis de una vez. Encima no sé por qué me habéis puesto este estúpido vestido. Tened piedad de una pobre ciega que está muy buena. Deshonrado el nombre de mi familia. Dejando a mi hijo. Lo vas a pagar muy caro. ¡Te vas a casar! ¡Papá, por favor! No seas tan bruto con ella. Es muy lista. Y sabe lo que le conviene. Perseo, lo siento de verdad. Es que no eres mi tipo. Además, me he hecho lesbiana. ¿Qué? ¿Y para eso te tiras 2 años conmigo? ¿Para hacerte lesbiana de repente? Joder, si lo sé, nos hacemos un trío. ¿Pero qué tonterías dices, hijo? ¿Y yo qué? ¿Me quedo mirando? ¡Papá! Tú cásanos. Que para eso te hemos comprado el disfraz de cura. Espera un momento y empezamos con la ceremonia. Perseo, ¿dónde está lo de las bodas? Joder, pues en la M de matrimonio. ¿Papá? ¿Que se va? ¿Es tonto? ¡Corre por ella! Sobre el juicio. Pues no tuve que pagar una multa de 12.000 euros, pero claro, yo no sabía que esa niña era menor. La culpa era del tío de burdel fijo. Ese juicio no, el de nuestro padre. Si tú no le mataste, ¿quién fue? ¿Lo sabes? Sí, fue Axel, el líder por aquella época de la banda de los muertos. Pero claro, vosotras erais demasiado pequeñas como para acordaros ahora de esa banda. Y también demasiado pequeñas como para acordaros de las cosas que yo os hacía en la ducha. ¿Y dónde podemos encontrarle? Queremos vengarnos. Tiene que pagar por la muerte de nuestro padre. La banda de los muertos se disolvió hace mucho tiempo y nunca pude verle la cara a Axel. Solo pude verle el culo. Pero claro, si no es muy agraciado de cara, más o menos viene siendo lo mismo. ¿Y si no sabes cómo es? ¿Cómo vamos a encontrarle? No sabemos cómo es, pero sí sabemos dónde va a estar. Eso ya me va gustando más. Pues deberías verme desnudo. Chicas, acompañadme, que os voy a presentar a alguien. Te presento a Maya. Maya estuvo saliendo 2 años con el hijo de Axel. Maya es ciega. Desde que corté con Perseo y su padre vienen cada rato a pegarme hasta que vuelva a ser su novia. Maya es ciega. ¿Qué? Bueno, que voy a hablar con tu hermana. No. Maya, me ha dicho Pau que no consiguió verle la cara a Axel. Por lo que veo, tú tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es? Puedo ver a través de las ondas sonoras que desprenden las personas al hablar. ¿Ah, sí? Sí, además soy una excelente dibujante y os he hecho un retrato robot de Axel para que le podáis reconocer. ¿Ah, sí? ¡Exacto! Aquí lo tienes. Estoy harta de que vengan a pegarme y cuando no, mandan a alguno de sus esbirros para que me peguen en la calle. ¿Y cuándo van a volver? Sé que Axel se iba a pasar por aquí a la 1, pero yo no sé por ahí, soy ciega. Vaya, eso es dentro de 5 minutos. Voy abajo a interceptarle. Dile a Pau que suba a ayudarme a ordenar la ropa interior. Ahora voy a jugar yo contigo, ¿vale? Vamos a divertirnos un poquito. ¡No! ¿Sabes? ¿Eh? ¿Te gusta? ¡No! ¿Vamos a jugar? Niñatas de mierda. ¡No!
pilló por sorpresa. Supongo que tantos años imaginando la venganza y a la hora de la verdad, la situación se nos hizo grande. ¡Vaya! Si no salimos vivas de ese antro... Que eso no va a pasar. Ya no quedarán ángeles. Siempre hay un mañana para quien cree en los ángeles. Maya, eres muy especial. Y tú eres una zorra. ¿Qué? ¿Seguimos jugando con armas? Guapa. ¿A qué se pueden liar hostias como paques? Seguro que queréis hacer esto solas. Guapa, nos volvemos a ver.